Fanaticada hípica, bienvenidos al resumen de las carreras de hoy, miércoles 7 de diciembre, para el hipódromo de Goldstream Park. Disfrútenlo por aquí, por la señal de Hípica TV. La recta final de GoFundMe para. Es la primera competencia de la tarde. Moonline Vision. Pegadita a la baranda. Toma la punta. Ataca para el segundo. El 8. Lunatuna. En el tercero. Intenta atropellar al nuevo Rebelson. Dominando el 1. La competencia. Rebelson. Y viene volando el 3. Leisa y Garagüey. Leisa El 9 contra el 1. Leisa y Garagüey. La líquido el 9. La lleva Segundo. Leisa y Tercero. Moonlight Vision. Para la media milla, se defiende en la punta Royal Actitude, ataca el 7 y por segunda línea Royal Bayou corre mucho. Royal Bayou contra el 7 y por fuera el cayó Ferrell Shane. Federal Shane por la parte externa, cayó Bayou por el centro y el 7 por la baranda. Tres ejemplares peleando en la punta, domina el 7 insiste por la parte externa el número 4. Aquí está la raya, Ganó Rina Transcript. Segundo Ferrell Shane, tercero cayó un Bayou. Ready on the está en punta. Ataca Cabarzul por la parte externa. Cabarzul contra uno que se defiende. Domina Ready on the Insiste Cabarzul por el centro de la cancha. Y viene volando Mateo por la parte externa. Pasó Cabarzul a la punta. Y ahí otra sorpresa en la tarde. Ganó Cabarzul. Segundo Mateo. Tercero Ready on the Cuarto Hardboy. poco, la llevo a Tumushvino, pero trae ventaja de dos cuerpos, ataca Tested Positive por el centro de la cancha, Tumushvino está adelante, ataca el 3 por la parte interna contra la puntera, domina Tumushvino, Tested Positive por la parte interna contra la puntera, Tumushvino por fuera, Teste Positive por dentro y Mainz la está desplazando, ganó Tested Positive. Segundo Tumushvino, tercero para Corley, cuarto Caravana. El parcial para los seis Furlong ingresan ya a la recta final de Goffrey para Mo Howe, está escapado en la punta, trae ventaja de seis cuerpos. Desde el fondo intenta acercarse el caballo Oxol por la parte externa, pero parece tarde. Les va a ganar Mo Howe de punta a punta con el campeón de Venezuela y la especialidad de la casa. Gana Mau Howe número 8. Segundo Indy Lion, tercero Oxol, cuarto Pero Welcome Music. Regresan ya a la recta final de pardo Domina Back Time Story. Trae ventaja de tres cuerpos. Sobre la Iba Action Rose que está en el segundo. Principia está en el tercero. Pasajera está en el cuarto, pero está crecida. Back time Story con la tercera victoria de Edwin González en la tarde. No puede parar. Ganó Back Time Story. Segundo Action Rose, Tercero Principia. Cuarto Pasajera. Ya la recta final de Gofrín Para Hierro por el centro Double Top Tiger viene a presionarlo por la parte externa Hierro se defiende Double Top Tiger está solamente al pescuezo Sigue insistiendo, domina Hierro la competencia Double Top Tiger por la parte externa Contra el puntero que está crecido Domina Hierro con Morelos en gran carrera ¡Ganó Hierro! Segundo Double Top Tiger Tercero Tom Fiery. Cuarto Quinteo Después el caballo positivo Último Prospect Project Octava competencia de la tarde. Por fuera, Tibil Rodgar por la parte interna. Siguen cabeza a cabeza. En el tercero, mejora Hay Porter por la parte externa. Rodgar por dentro. Tibil por la parte externa. Pelea en el primer lugar. Rodgar reacciona. Insiste Tibil por la parte externa. En un gran final. Domina Rodgar. Aquí está la raya. Ganó Rodgar. Segundo, Tibil. Tercero, Hay Porter. Cuarto, Agostillo. de la tarde, por la parte externa Big B está desplazando, el 4 se va a la punta, se lanza ahora Spirit of Power por la parte externa contra la puntera Big B está crecida con Paco, insiste Rich Giff por fuera Rich Giff contra la puntera, se defiende el 4 domina Big B, insiste el 5 pero tarde ganó Big B segundo Spirit of Power, tercero Rich Giff, cuarto para Ines Hart y los invitamos mis amigos para mañana jueves cuando de nuevo estaremos llevándoles nuestra transmisión multitrack para goldstream park por aquí por la señal de hipica tv